Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Universidad Activa, este programa que los mantiene siempre informados de lo que ocurre dentro y fuera de nuestra Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Soy Marielsa Moreno y les invito a que nos acompañen en este último programa de la semana, porque ya estamos en viernes 5 de octubre y bueno, vamos a empezar con la información que hemos preparado para este último día hábil de esta semana. Y en el desglose de la información, comentarles primero que la universidad prepara un contingente de personas para medir los niveles de contaminación del aire en 40 puntos de la ciudad de Tarija. Los resultados servirán para diseñar un modelo matemático de monitoreo permanente con fines educativos y también para determinar las áreas verdes en donde convenga. Personal calificado de Juan Misael Saracho medirá el aire en 40 puntos de la ciudad de Tarija para determinar los niveles de contaminación con partículas de polvo y gases que emanan de los vehículos y las industrias. Esta actividad forma parte del proyecto de monitoreo y contaminación del aire en Tarija que coordina el ingeniero René Michel de la Facultad de Ciencias y Tecnología, quien informó que el proyecto se encuentra en etapa de preparación de las personas que ejecutarán la medición en distintas zonas de la ciudad, sobre todo las zonas industriales y comerciales, para diseñar un modelo matemático de monitoreo permanente con fines educativos y la determinación de áreas verdes donde convenga. Varios de los gases que emanan de los vehículos y las industrias no llegan a combustionarse y quedan suspendidos en el aire, afectando la salud y el comportamiento de la población, explicó el ingeniero René Michel. Monóxido de carbono, o sea que es la combustión incompleta, el dióxido de carbono, combustión completa, los restos de hidrocarburos, de cualquier hidrocarburo que no se haya combustionado, ¿no? Por ejemplo, en las tintorerías se utilizan solventes, en las imprentas se utilizan solventes, todo eso se va a acumular. Después, dióxido de azufre, ¿no? Todo eso, y oxígeno y óxidos de nitrógeno. Tarija tiene suelos arcillosos, de donde se desprende un polvillo que produce conjuntivitis, advirtió de otra parte el ingeniero René Michel. Uno de los grandes problemas de Tarija es el polvo, como hay mucha arcilla, y produce conjuntivitis, o sea que tiene sus efectos en la parte de salud, especialmente cuando se producen los vientos y hay mucho polvo, se produce la enfermedad de conjuntivitis, es un problema que al final se vuelve crónico en los habitantes de Tarija. En el caso de las industrias, vamos a solicitar a los empresarios que nos abran sus puertas, no solo para decirles cuán contaminantes son sus gases, sino también para sugerirles formas adecuadas de utilizar combustibles para distintos fines. Sí. También tenemos nosotros un detector de gases de combustión, que se puede detectar todos los gases de la combustión y se va a hacer un trabajo en todas las industrias, ¿no? Para eso vamos a solicitar que nos abran las puertas las industrias, porque no solamente vamos a ver en qué grado están contaminando, sino vamos a ver en qué grado ellos están utilizando bien el combustible, porque en base a la información que nosotros podemos obtener, ellos pueden mejorar su relación combustible-aire para optimizar el uso de su combustible. Y una buena noticia para la universidad, porque el tema académico siempre es importante y cuando viajan nuestros profesionales al exterior y hacen quedar muy bien a la universidad, es un punto alto para nuestra institución. Es así que el equipo médico de la plataforma de Chagas de Tarija tuvo una activa participación en el Congreso Internacional de Medicina Tropical realizado en Brasil la semana anterior, donde se efectuó un valioso intercambio de información científica. Un equipo médico de la plataforma de Chagas de Tarija, que funciona en predios de la Universidad Juan Misael Saracho, tuvo activa participación en el Congreso Internacional de Medicina Tropical realizado la semana anterior en la República del Brasil, donde se efectuó un valioso intercambio de información científica. En esta ocasión, la plataforma de Chagas de Tarija presentó los resultados del reclutamiento de pacientes para la prueba de una medicina que permite eliminar al Trypanosoma cruzi en personas infectadas, explicó la doctora Lourdes Ortiz, quien dirigió la delegación local. Decir sobre todo que la plataforma ha demostrado una absoluta pertinencia en cuanto a su creación. La demanda es sostenida, nuestra proyección de consultas, solo con dos consultorios médicos este año nos lleva a más de 6.200-300 pacientes. El año pasado ya atendimos alrededor de 5.000.
quiere decir que es una población que no sabía dónde acudir, que ahora sí tiene respuesta a su problemática. Y bueno, esto gracias a la universidad y a todas las instituciones de apoyo. Si bien en Tarija se han hecho avances para eliminar las vinchucas de nuestro medio, queda mucho por hacer, sobre todo en el Chaco. Lo más preocupante son los casos de transmisión congénita de Chagas, es decir, aquellos casos que se dan cuando una madre infectada transmite la enfermedad a su hijo durante la gestación. Sin embargo, nos queda un número muy grande de personas que ya han sido infectadas, posiblemente hace 20, 30 o 10 años atrás, y son esas personas que están acudiendo a nuestro centro, además del pequeño número que siempre queda de transmisión congénita. En las reuniones efectuadas en Brasil quedó constatado que la lucha contra el Chagas tiene un cambio favorable porque existe medicación disponible, hay más investigaciones, hay más motivación y participación de la población en las políticas contra el Chagas, informó la doctora Lourdes Ortiz al señalar que para el próximo año se pretende llegar con la plataforma a otros municipios del departamento. Si hace un año atrás nosotros, por ejemplo, teníamos problema de falta de medicamentos, de investigación insuficiente, este año hemos notado un cambio totalmente favorable. Hay medicación disponible, no solo en Brasil, la Argentina ha empezado a producir, pero además hay mucho más investigación, mucha más participación y motivación del área científica en cuanto a la temática de Chagas. La Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales comenzará a desarrollar un importante proyecto apícola para la restauración del medio ambiente y para la seguridad alimentaria de Tarija. Vamos con la nota. El gobierno dio luz verde a la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales para ejecutar el proyecto apícola que se desarrollará en los fundos universitarios de Chocloca, Puerto Margarita y Río Conchas, que entre otros propósitos persigue mejorar el medio ambiente y producir miel con sus derivados para contribuir a la seguridad alimentaria de los campesinos. El proyecto apícola de Juan Miguel Saracho será desarrollado por un equipo multidisciplinario e interfacultativo, ya que también intervendrán profesionales de la Facultad de Ciencias y Tecnología, informó el vicedecano de Ciencias Agrícolas y Forestales, Linder Espinosa. Este proyecto ya ha superado todos los pasos formales de rigor administrativo legales y hoy se ha dado inicio a su ejecución. Un proyecto que está conformado por un equipo interdisciplinario con docentes de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, docentes de la Facultad de Tecnología, es un proyecto interfacultativo, con estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Forestal, con profesionales del contexto. De manera tal que de esta manera nosotros, entramos al proceso de la implementación de nuestras líneas de investigación que tenemos aprobadas en la facultad. Los campesinos de Tarija dicen basta a la experimentación con la agricultura y exigen acciones concretas para la producción agrícola sostenible, especialmente con semillas criollas que son parte de su identidad. La Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales fue hoy sede del foro y feria para la recuperación y conservación de las semillas criollas en manos de los campesinos, en el que intervinieron varias instituciones públicas y privadas ligadas a la temática. De este evento, el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas, Pánfilo Guzmán, cuestionó el consumo de semillas y alimentos internados de otros lugares cuando en nuestro medio existen productos agrícolas, sobre todo semillas, más saludables y nutritivas. También dejó entrever que las principales instituciones ligadas al desarrollo departamental no colaboran al campesinado con el mejoramiento de las semillas de maíz, pese a que existen profesionales y laboratorios estatales para este fin. Si bien hay gente profesional que está saliendo, hay laboratorios en el departamento, decimos, ¿por qué no agarran nuestra semilla criolla? Le hacen la limpieza correspondiente de alguna enfermedad que pueda tener y tener disponible esa semilla, ¿no? Por ejemplo, tenemos al SEDAC, que deberíamos ser un banco de semillas, pero semillas nuestras, criollas, y no tal vez semillas de otro lado que traemos para poder, por un lado, experimentar. A ver, hace bien en esta zona, probaremos. Nosotros creemos que ya se ha pasado el tiempo de probar y es hora de que sí podamos producir para consumir para el mercado y también para
tener semilla para seguir sembrando los siguientes años. Las semillas que se traen de otros lugares no se pueden cultivar dos gestiones seguidas, explicó el dirigente Pánfilo Guzmán. Porque las semillas certificadas, mejoradas, que vienen de cualquier variedad de otros productos que buscan a veces la rentabilidad, no son posibles que podamos continuar teniéndolo como semilla para la siguiente gestión. Si la misma, a veces decimos, guardamos para el siguiente año, queremos sembrar, ya no tiene su mismo rendimiento, tiene problemas con enfermedades. La falta de apoyo para la producción agrícola estratégica y el cambio climático están provocando la migración campesina, dijo el ejecutivo de los campesinos. La rehabilitación de tierras no es solo hacer atajados y plantaciones, hay que pensar en la productividad y la sostenibilidad de la agricultura, sugirió Pánfilo Guzmán. En nuestro departamento tenemos tierras erosionadas, donde si queremos como productora habilitar esas tierras, no tenemos los recursos. Y en este caso aquí la gobernación, la alcaldía o antes prefectura, hay proyectos que están pasando 10 años, rehabilitación de tierras. Tenemos una institución, el PER, que se tiene que encargarse de rehabilitación de tierras. Pero ¿qué creen ellos que es rehabilitar? Hacer atajaditos, plantaciones, nada más. Por ahí siento que de por sí vaya lloviendo, se vaya llenando ahí y ya sirva para sembrar. Pero sabemos que se puede habilitar esas tierras con maquinaria, dar las condiciones al productor en tierra, como también el otro gran problema que se tiene, el tema agua. Con relación al foro y feria para la recuperación y conservación de las semillas criollas en manos de los campesinos, el vicedecano de Ciencias Agrícolas y Forestales, Linder Espinosa, dijo que la universidad se abre a los procesos vinculados con la producción agrícola y posibilita la convivencia entre estudiantes y campesinos productores. Entonces ha sido un enorme placer ver a nuestros campesinos, campesinas, mezclados con estudiantes, con profesionales, abordando este tema. Este tema trae enorme importancia por cuanto la semilla criolla es patrimonio, es identificación de nuestra región. Comentábamos en el evento, por ejemplo, la facultad cada año realiza las jornadas abiertas para motivar a los futuros postulantes a las carreras. En estas jornadas, la anterior gestión, ya hace una o dos gestiones atrás, la docente de la materia de genética tuvo la visión de realizar una exposición de todas las semillas criollas que existen en el, no de todas, de la mayoría, que existen en Tarija, y entre ellas vimos toda una serie de maíces criollos. Punto alto también para la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, siempre activa en pro de la vinculación con la sociedad y especialmente con los sectores productivos de nuestra sociedad. Vamos a más información. Los docentes de Juan Misael Saracho profundizan el análisis para la reforma del Estatuto Orgánico Universitario. Hoy debatieron sobre el asunto desarrollado en otra etapa del Congreso Sectorial que realizan desde el mes de julio. La Federación Universitaria de Docentes realiza hoy un taller de revisión a las reformas del Estatuto Universitario propuestas en el Congreso del Sector iniciado en el mes de julio. Al respecto, el licenciado Juan Carlos Ramos dijo que se revisan las normas generales, las relacionadas a la estructura académica y administrativa de la universidad, y se estudia la forma de adecuar la actividad universitaria a las nuevas normas y leyes de la República, sobre todo las de carácter laboral. Si vemos desde el punto de vista gremial, nosotros analizando el estatuto, en el estatuto no se plantea en ninguno de los artículos que los trabajadores de la universidad, no solamente los docentes, estamos bajo la Ley General del Trabajo, y eso tiene que estar claramente estipulado en el estatuto. El estatuto tenemos que adecuarlo, no solamente al estatuto de la Universidad Boliviana, que también tiene que sufrir una modificación y tiene que adecuarse a las actuales leyes, a la actual constitución política del Estado, a las leyes que en la actualidad están en vigencia, como la Marcelo Quiroga Santa Cruz, como la ley de racismo y discriminación, y toda esa normativa que es de actualidad y no puede estar en contradicción nuestro estatuto con esta normativa. Esto es lo que nos está llevando en algunos casos a tener un choque de normas, tanto al interior de la universidad en el marco de su autonomía, como de las leyes generales que se tienen en el Estado.
Y los estudiantes de arquitectura de Juan Misael Saracho participarán en el Congreso de Carreras de Arquitectura del Mercosur, un congreso que se va a realizar el 23, 24, 25 y 26 de octubre en Buenos Aires. Los estudiantes llevarán 6 proyectos elegidos mediante tribunal. Más de 30 estudiantes de la carrera de arquitectura de Juan Misael Saracho se disponen a viajar hasta Buenos Aires para participar en el Congreso Internacional del Área denominado ArquiSur 2012. Para el mismo, Juan Misael Saracho fue la única universidad de Bolivia que presentó proyectos de extensión e investigación junto a 2 proyectos de diseño arquitectónico, de acuerdo a la convocatoria difundida desde Buenos Aires, informó el director del Departamento de Arquitectura y Urbanismo, Mario Ventura. Tenemos 2 trabajos en extensión, 2 trabajos en investigación y 2 trabajos en diseño arquitectónico. Cabe recalcar de que la carrera de arquitectura de la Juan Misael Saracho es la única unidad académica a nivel nacional que está concursando con trabajos de extensión e investigación. No sé por qué, pero las unidades académicas de La Paz, de Cochabamba y de Santa Cruz no han presentado estos tipos de trabajos, pero nosotros estamos mostrando cierta capacidad en elaboración de este tipo de trabajos. Mario Ventura solicitó a las autoridades de Juan Misael Saracho apoyar el viaje de la delegación local de estudiantes de arquitectura para que concursen adecuadamente con sus respectivos proyectos en Buenos Aires, mismos que fueron seleccionados democrática y criteriosamente. Y aprovecho también al canal para que llamar a la reflexión a las autoridades para que nos colaboren en viabilizar los recursos económicos para que estos estudiantes viajen y expongan sus trabajos allá en Buenos Aires. Bien, felicidades a los estudiantes que van a representar a nuestra universidad allá en Buenos Aires en este Congreso de Carreras de Arquitectura del Mercosur. Esperamos que les vaya muy bien en este mes de octubre. Nosotros vamos a hacer una pausa, la primera en nuestro programa. Claro, tía, aquí tienen a los asegurados a Sosa, pero le costó mucho llegar. La rotonda de Antonio Méndez y después tomé la calle España hasta llegar al castillo y llegué a la Facultad de Ciencias de la Salud. Laboratorio de Análisis Clínico de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Un servicio dinámico y eficiente. Conocemos el secreto para tu belleza. Ángeles Estética, Juan 23, Avenida Font 576. Seguimos con todos ustedes en Universidad Activa. Bienvenidos nuevamente. Vamos con más información. La intervención de los psicólogos en situaciones de desastre y la organización laboral van a ser parte de los temas a tratar en el Congreso Internacional de Psicología que se va a realizar en la ciudad de La Paz este 11 de octubre. Del 11 al 13 de octubre, la ciudad de La Paz será la sede del Congreso Internacional de Psicología, en donde se establecerán pautas para intervenir con los psicólogos de Bolivia en situaciones de desastre. En el evento también se aborda la temática de la psicología organizacional laboral, centrando el tema en la gestión del talento. Según el ejecutivo del Centro de Estudiantes de Psicología, Roberto Barrios, se espera la participación de por lo menos unos 30 estudiantes de su carrera en este cónclave internacional.
Ahorita estamos en la etapa de la inscripción, este congreso es en La Paz, y vamos más o menos ya por los 10 inscritos, y esperamos, la expectativa es de por lo menos una delegación de 30 personas que pueda participar. Ese congreso, como dice, es internacional y hay expositores de alto nivel, de varias partes del mundo. La inscripción la pueden realizar aquí en el Centro de Estudiantes de Psicología, en la Facultad de Humanidades, y bueno, son 220 los estudiantes y 250 profesionales. La inscripción es aquí y se le entrega un recibo y se le va a convocar a una reunión un día antes para poder viajar. Más información, y especialmente atentos quienes están interesados en seguir los estudios en cuanto a la educación continua, porque la Secretaría de Educación Continua de nuestra universidad iniciará desde el 22 de octubre dos maestrías, sobre las cuales nos informa la encargada de marketing de la dirección de posgrado, Daniela Ríos. Estamos, como se había programado anteriormente, en el mes de octubre se va a dar inicio a dos maestrías, la maestría en gestión ambiental y desarrollo sostenible y la maestría en dirección y gestión de empresas, MBA. Estas maestrías se van a dar inicio el 22 de octubre, entonces rogamos a la población, profesionales interesados que aún están a tiempo para realizar su inscripción, que no vengan a último momento, que lo hagan ahora, para que puedan ser partícipes de estos programas. Y en noviembre tenemos la especialidad en docencia universitaria y la maestría en ciencias de la educación superior, que se va a dar inicio el 5 de noviembre. Entonces, a todos los profesionales docentes que están ejerciendo actualmente y los que quieren ejercer en la universidad, invitarles a que sean partes de este programa. ¿La maestría para la docencia tiene requisito para ser llevada por? Todas las personas que quieran participar en la maestría en ciencias de la educación superior tienen que haber realizado el diplomado en teoría y práctica pedagógica y la especialidad en docencia universitaria. Es por eso que ahora también estamos sacando, ya que la mayoría de los profesionales tienen el diplomado, estamos sacando también la especialidad. Ahora se la está ofertando igual, para que tengan la posibilidad de después acceder a la maestría. Y vamos con más información. La Semana del Espacio se celebra en Tarija con diversas actividades científicas, educativas y culturales que tienen como el eje al Observatorio Astronómico de Santa Ana. Los detalles del programa fueron brindados por el ingeniero Rodolfo Salles. Es un evento a nivel mundial que organizan las Naciones Unidas, donde del 4 al 10 de octubre de cada año se celebra la Semana Mundial del Espacio, tomando en cuenta que un 4 de octubre de 1957 se lanzó el primer satélite artificial, realizado por la Unión Soviética, y un 10 de octubre se firma un tratado de uso pacífico del espacio exterior. Es así que el Observatorio de Tarija viene realizando varias actividades, lo resalta su director Rodolfo Salles. Las actividades que ha preparado el observatorio son abrir el observatorio a partir de ayer, que hemos inaugurado, hasta el día 10, a partir de las 7 de la noche hasta las 11 de la noche. Todos los días, inclusive sábado y domingo. El ingreso es gratuito, no necesitan previo registro. Y vamos a, ojalá si el cielo nos permite, utilizar nuestros telescopios para mostrarles algunos astros, hacer unas charlas o conferencias a cielo abierto, o sea, con las indicar las estrellas, las constelaciones, lo más llamativo que tenemos en este mes, que más que todo es el cielo de primavera. Después tenemos una exposición fotográfica de gran formato, que es de la Tierra al Universo, ¿no? También los técnicos son encargados de llevar a cabo todas estas explicaciones. Y una visita por todas las instalaciones, ¿no? Donde los visitantes pueden colocar qué tipo de instrumentos tenemos, telescopios, qué tipo de trabajo se hace. Y lo más interesante para los visitantes es, por supuesto, una función del planetario, ¿no? O sea, una función que dura más o menos 40 minutos. Y también vamos a una demostración de eso. Y en todos estos días vamos a hablar de astronomía y del espacio. Bien, vamos con más información ahora dentro del área de extensión universitaria, porque 255 estudiantes de último año de secundaria del área rural de Tarija son beneficiados con los cursos de orientación vocacional diseñados por la Universidad Juan Misael Saracho con el objetivo de garantizarles la correcta elección de sus carreras profesionales. Al respecto nos informa el director de extensión universitaria, Reinaldo Cari.
Hace un mes y medio que la Universidad Juan Misael Saracho con la Dirección de Extensión vienen trabajando con la Subgobernación de Méndez, con el propósito de dar orientación vocacional a todos los estudiantes de sexto de secundaria de la localidad de San Lorenzo, donde son varias las unidades educativas que se benefician. Tales como por ejemplo el Colegio Julio Sucre de la misma localidad de San Lorenzo. Estamos trabajando en Carachimayo, Rancho Norte, La Victoria, Tomatas Grande, en Canasmoro, en Tomatitas, en Rancho Sur, y creemos que con este curso de orientación vocacional se va a permitir lograr en gran medida de que los estudiantes que hasta este momento no tienen definido por una futura carrera profesional puedan ya ir tomando decisiones en función de la información que reciben. No nos olvidemos de que el programa de orientación vocacional le ofrece al estudiante del nivel secundario una serie de instrumentos que le permiten pues poder reflexionar, analizar, valorar y tomar una decisión al momento de inscribirse a la universidad, para que no tomen decisiones un poco equivocadas y después ya entran a la universidad, están con el cambio de carrera o la deserción. Momento de un poco de deporte. Comentarles que los estudiantes de Juan Misael Saracho se preparan para medir sus aptitudes deportivas en la Liga Universitaria del presente año. A tiempo de informarnos de esta actividad, el director de Cultura y Deportes, Carlos Laime, también dio cuenta de la evaluación oficial de la entrada universitaria realizada el fin de semana anterior. Ha sido mucho mejor que la del año pasado y la que viene tiene que ser mejor que la que se fue. Siempre es una política que tiene que existir. Estemos o no estemos ya en este lugar nosotros, ¿no? Entonces yo creo que quien esté aquí y tiene que hacer eso. Entonces nosotros estamos haciendo una evaluación para que los errores que se han visto, porque siempre es bueno, hay errores, no podemos decir que todo ha sido el color de rosa, siempre ha habido algunos baches, errores, y eso queremos de mejorarlo para que al año las personas que estén aquí, con esa experiencia que les vamos a dejar, con ese informe para que puedan mejorar, sea pues mucho mejor la octava entrada. Entonces estamos en eso, creo que es bueno siempre hacer una evaluación real, concreta, sin decir que todo ha estado excelente. La unidad de Cultura y Deporte también viene apoyando a la actividad estudiantil, que es la Liga Universitaria, donde ya se arrancó con la disciplina de fútbol y solo se espera que lleguen los uniformes para los deportistas y así puedan realizar la inauguración oficial. A arrancar el tema de fútbol, en la competición de disciplina de fútbol, ya van a arrancar, estimo que la próxima semana, los días martes y jueves, que ya se les ha asignado el escenario deportivo, nuestro estadio, nuestro principal escenario. Entonces ya van a acelerar, lo único que restaría ellos para la competición es obviamente la inauguración oficial, o sea, ellos ya arrancan la actividad deportiva, están esperando la indumentaria deportiva que ya les va a llegar. Y una vez que ya tengan seguramente unas 3 o 4 fechas, van a hacer la inauguración oficial. Y es momento de nuestra noticia regional. El Comité Cívico brindó al gobierno un plazo para suspender todo tipo de intervención a CETAR. El plazo vence el próximo lunes por la tarde y en caso de no recibir una respuesta favorable, Tarija se levantará en medidas de presión como el paro cívico departamental de carácter indefinido desde el próximo martes. En el anuncio, el presidente del Comité Pro Intereses de Tarija, Walter Mogro. Es lamentable la actitud del gobierno que asume contra el departamento de Tarija. Es una agresión más que se hace a la visión del desarrollo para frenarnos. Es así que para este lunes se convoca a todas las instituciones y población en general a participar en una masiva marcha en defensa del patrimonio de todos los tarijeños, dijo más adelante Walter Mogro, presidente del Comité Cívico. El autotransporte, tanto libre, federado, los motociclistas, ciclistas, volqueteros, se van a concentrar alrededor de la avenida Beni
para ganar las calles alrededor de las 2:15, 2:20, yo creo que ya van a estar bajando ellos, el autotransporte, todo lo motorizado. Y la población a las 3 de la tarde, que vamos a bajar del mercado campesino, entonces por eso decimos concentración, el mercado campesino a partir de la 1:30, 2 de la tarde, ya hay que estar allá. Y si hasta las 4 o 5 de la tarde que va a concluir el meeting no tenemos una respuesta positiva de parte del gobierno, porque están mandando una carta también a Evo, pidiendo que suspenda definitivamente la intervención, si no hay esa carta, respuesta a eso, el pueblo de Tarija ahí mismo están declarando el paro indefinido. La dirigente cívica Fátima Carrasco hace un llamado a todas las mujeres para que participen en la movilización a realizarse este lunes en defensa de los servicios eléctricos de Tarija. Es por eso que hacemos ese llamado, esa convocatoria a toda la población y muy especialmente a las mujeres. El movimiento de los indignados de Tarija, que ha sumado mucha gente, estarán presentes, pero también a todas las personas, a los jóvenes, a los estudiantes, a la Federación de Estudiantes de Secundaria, hemos visto que tiene una dirigente muy buena, a la FUL, y a toda la población hacemos ese llamado que se sumen a este rechazo que estamos haciendo de la intervención de CETAR. Vamos ahora a despedirnos con la tercera parte del resumen de la entrada universitaria de Juan Misael Saracho, que se realizó el fin de semana pasado en la avenida Víctor Paz Estensoro. Con este resumen nosotros nos despedimos, los dejamos en compañía de Canal 9 TVU. También cómo se vive en Entre Ríos. Primer domingo de octubre, lo que acaban de ver en el campo de la Caguarina, en Entre Ríos, capital de la provincia Cóndor. Esto es parte de los rituales y todo lo que se vive en esta linda provincia como es Cóndor. Primer domingo de octubre en Entre Ríos, capital de la provincia Cóndor. Matacos, chiriguanos, las tradicionales guerrillas a caballo de los chiriguanos, las cuñitas, representación viva de la identidad de un pueblo de Entre Ríos, provincia Cóndor. We'll be right back.
Esta es la presentación de las chinas morenas. Con esos colores relucientes. Es la carrera de bioquímica y química farmacia. De derecho con una estampa chapaca, como siempre lo han hecho cada año y renovando. Come on!
viene volveré a bailar por ti. Al año que viene volveré a soñar por ti. Suenan las matracas de este pobre corazón. La morenita idilio de mi amor. Al año que viene volveré a bailar por ti. Al año que viene volveré a soñar por ti. Suenan las matracas de este pobre corazón. La morenita idilio de mi amor. Regresarás, morenita bella flor. Te esperaré, tesorito de mi amor. Regresarás, morenita bella flor. Te esperaré, tesorito de mi amor. Qué bonito, qué bonito. Tú, la sociedad, salud, Bolivia. Destrozaste mi ilusión, mi gran amor. Vete ya con tus mentiras, ya no quiero tu falsía. De lo nuestro ya nada, nada queda. Y dice, llorar, llorar, ¿para qué llorar? Sufrir, sufrir. Señores, tengo